Hermanos y hermanas, quiero hacerles conocer acerca del caminar formativo en el Seminario Mayor Nacional San José, gestión 2021, segundo semestre. Hemos estado pues en la casa de formación los primeros meses en San Luis y a mediados del segundo semestre nos hemos trasladado a la casa del Seminario San José, ya en las instalaciones propias, después de su refacción. Y hemos logrado nuestros objetivos planificados a inicio de semestre en cuanto a la formación. Hemos hecho nuestra evaluación y hemos visto que ha sido un caminar positivo, a pesar de las dificultades con la pandemia, todo eso. Las exigencias para cuidarse con las medidas de bioseguridad, pero todo eso hemos logrado superar. Creo que ha sido también un tiempo propicio para los seminaristas, porque han logrado también entender y poner de su parte en todas esas exigencias. En cuanto a lo académico, pues gracias a Dios se ha logrado también los objetivos, todo eso. Ahora ya casi están finalizando los que les toca terminar filosofía y los que les toca terminar también el trienio teológico, ¿no? Están en sus preparativos para su examen complesivo. Creo que todo esto nos ayuda también a mirar hacia adelante con compromiso más, ¿no? De parte de nosotros, ¿no? Los formadores y de parte también de todos los hermanos obispos. Puedo decir que los seminaristas de cuarto que han ingresado son 8. Ya ellos están en sus diferentes jurisdicciones. Después también ya la mayoría casi han retornado a sus jurisdicciones, que harán pues el tiempo pastoral, ¿no? En este tiempo de Adviento, por lo menos, Navidad y Año Nuevo, muchos, ¿no? Y creo que ya las expectativas también para el siguiente año, ¿no? Vamos viendo que va, digamos, el caminar formativo también poco a poco poniendo más interés, más empeño, especialmente en las vocaciones, ¿no? En las diferentes jurisdicciones. Para el 2020-2022 esperamos contar con alrededor de unos 40 seminaristas, arriba un poquito quizás, tanto en el bienio filosófico como en el trienio teológico y también el cuarto de teología, ¿no? Que es la síntesis teológica, ¿no? Que ellos hacen con su formación tanto en la facultad como también en la pastoral y sus mismos compromisos que tienen dentro del proceso todavía formativo, ¿no? Que ellos están incluidos. Pues quiero agradecer de verdad a todos los que nos han apoyado, en primer lugar a los hermanos obispos, sacerdotes, al equipo formador. Creo que ha sido un año muy positivo en ese sentido. Hemos sentido ese apoyo, hemos sentido esa comunión de parte de los hermanos obispos, de parte de las diferentes jurisdicciones, y eso nos anima más a motivarnos para seguir adelante con esta tarea formativa. A partir de este tiempo adelante, a mí me toca llevar adelante, ¿no? La comisión de clero y seminario de la Conferencia Episcopal, y por lo tanto también pido sus oraciones para el próximo año, que nos toca un poco renovar el equipo y también pido sus oraciones para que los formadores que vengan al Seminario San José pues sientan siempre esa presencia, esa cercanía también de nosotros, tanto con la oración y con todo lo que podamos también, con nuestra fraternidad. Les agradezco a todos, les animo siempre a que recen por más vocacionados para seguir esta experiencia siguiendo las huellas del buen pastor.